Buenas noches, bienvenidos a la plataforma de la Casa Museo Guillermo León Valencia, a la sesión del Seminario Permanente de Filosofía en la Ciudad, una actividad que se realiza desde la Universidad del Cauca en su visión y misión orientada hacia la comunidad con el objetivo de llevar el conocimiento académico a un público más amplio que es desde distintos lugares, ingresa a esta plataforma para compartir con nosotros esos conocimientos. Esta actividad se apoya también desde la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, desde el Departamento de Filosofía, desde el Grupo de Investigación en Ética, Filosofía Política y Jurídica, y desde el Seminario de Investigación, el Semillero de Investigación Argé. Es una actividad entonces compartida y abierta al público en general y se encuentra además grabada en el Facebook de la plataforma Museo, Casa Museo Guillermo León Valencia. Un agradecimiento a la directora de la Casa Museo Guillermo León Valencia, la doctora Alessandra Collazos, a Guillermo Hidrobo, el ingeniero que nos mantiene trabajando en esta plataforma, y a todos ustedes una bienvenida, una feliz noche y espero que podamos compartir esta tarde una investigación que ha venido realizando la candidata a magíster Diana Alejandra Soto, que sin hacerle mucha publicidad acaba de presentar ponencia en Uruguay, en Montevideo, y le fue bastante bien. Y bueno, le damos el uso de la voz y bienvenida, Jané, y bienvenidas todas las personas que están llegando ya en este momento a escucharnos. Entonces, Diana, tienes el uso de la palabra. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Muchas gracias por la presentación, profesor Gustavo. El día de hoy quiero compartir con ustedes una parte de mi trabajo de maestría. Una parte del trabajo de mi tesis de maestría. El título que ofrezco hoy es Primeras aproximaciones a la representación, cosmovisión ético-mítica en el resguardo indígena de Puracé. La construcción de este texto, de esta conferencia que presento ante ustedes hoy, viene de un trabajo de investigación etnográfica, podríamos llamarlo, en el cual he tratado de vincular algo de la teoría de la representación en Schopenhauer a la cosmovisión específica de este resguardo. Entonces, para no extenderme más, algunas de las imágenes que podrán ver en las diapositivas reflejan esa representación que tal vez nos diría Wittgenstein: hay cosas que no se pueden decir, que solo se pueden mostrar. Entonces, empiezo con una cita de Schopenhauer en El mundo como voluntad y representación, y afirma: el mundo es mi representación, esta es la verdad que vale para todo ser viviente y cognoscente. Aunque solo el hombre puede llevarla a la conciencia reflexiva abstracta, y cuando lo hace realmente surge en él la reflexión filosófica. Entonces le resulta claro y cierto que no conoce ningún sol ni ninguna tierra, sino solamente un ojo que ve el sol, una mano que siente la tierra, que el mundo que le rodea no existe más que como representación, es decir, solo en relación con otro ser, el representante que es el mismo. Para entrar un poquito en el contexto, el resguardo indígena de Puracé se encuentra ubicado en la parte central de la cordillera andina, en el departamento del Cauca, con un área aproximada de 33.000 hectáreas y habitado por aproximadamente 6.000 personas pertenecientes al pueblo Coconuco. El territorio se ubica entre los 2.400 y 4.800 metros sobre el nivel del mar, con coberturas naturales del área protegida como bosque andino, altandino y páramo. En su pico más alto, el volcán Puracé, que en quechua significa montaña de fuego, o Urarré en lengua coconuco, que significa maíz y agua, en Namrin, lengua
del pueblo Misak, Puracicí, que se divide en Pura, Maíz e Isihuasca, y en Namuyuan, lengua utilizada por habitantes del resguardo indígena de Guambía, perteneciente al pueblo Misak, Purasro, que significa donde hay mucho maíz. Esta información es tomada de entrevistas a mayores sabedores en el resguardo indígena de Puracicí. Para conocer un poquito del contexto, voy a compartir con ustedes un poco de música. Bueno, continuemos un fragmento, este fragmento de música que comparto con ustedes se titula Alturas de Inti Illimani. La cordillera de los Andes se representa como la más larga y elevada del planeta fuera de Asia. La idea más arraigada sostiene que la subducción en el margen occidental de Sudamérica ha sido continua desde el Jurásico, hace entre 200 y 145 millones de años. Si bien los Andes no habrían comenzado a elevarse hasta tiempos mucho más recientes, las estimaciones sobre el momento de su origen van desde el Cretácico inferior, hace unos 130 millones de años, hasta el Cenozoico inferior, hace unos 50 millones de años. Pero a pesar de esas discrepancias, los expertos coinciden en que fue la interacción entre las placas tectónicas subducidas y la parte más profunda del manto terrestre lo que causó la elevación de la cordillera. Pero el mundo como representación, dice Schopenhauer, único que aquí consideramos, no comenzó hasta que se abrió el primer ojo, y sin ese medio del conocimiento no puede existir, así que tampoco existió antes. Schopenhauer empieza para la representación a hacer un análisis del conocimiento a partir de la visión, y dice que el conocimiento se dio desde aquel primer insecto que abrió su ojo y pudo contemplar el mundo. Entonces está la existencia, la representación del mundo en el conocimiento a partir de la visión. La filosofía Coconuco, que se adentra en las profundidades del volcán Puracé como dador y creador de la vida del Coconuco, institucionaliza el encarnamiento de la sacralidad de la naturaleza como representación de una creación ontológica propia de la comunidad. Esta creación ontológica la he asumido desde el fundamento de la explicación del ser que se dan los mismos habitantes de este territorio. Entonces, en ese fundamento, en esa explicación del origen de lo que ha traído al puraceño, y no solo al puraceño, sino a los seres humanos a la tierra, el territorio hace parte de un anclaje y tal vez de una representación espiritual. El territorio como representación espiritual se construye a través de las relaciones, de la relación del hombre con la naturaleza, de la relación con los fenómenos de la naturaleza, de la interpretación de aquello que, como diría Wittgenstein, no se puede decir, solo se puede mostrar. Esa espiritualidad se expresa desde el resguardo indígena de Puracé a través de mitos, de historias, de leyendas, de fenómenos que se explican solo al pasar de la materialidad para adentrarse en el mundo reflexivo de la contemplación. Dentro de una de las entrevistas que realicé en el resguardo, el mayor Eli Marino me contaba sobre el territorio, y él decía, el territorio,
pues uno lo considera primero como el espacio, pero dentro de ese territorio hay más cosas. Está la parte de la espiritualidad, está lo ecológico, lo ambiental. Dentro de ese territorio siente uno que es el cajón donde están también sus costumbres, su cultura, sus resabios, los dichos, la gente. Entonces, pues para mí eso es el territorio. Es un conjunto de cosas partiendo del espacio del cuadro de tierra que nosotros decimos, pero que encierra todo eso. Si nos atenemos al sujeto, solo en el hombre, de entre todos los habitantes de la tierra, ha surgido además otra fuerza cognoscitiva y brotado una conciencia totalmente nueva, que con gran acierto y corrección se denomina reflexión, pues se trata de hecho de un reflejo de algo derivado de aquel conocimiento intuitivo, si bien ha asumido una naturaleza y condición radicalmente diferentes de él, no conoce sus formas e incluso el principio de razón que impera sobre todo objeto tiene aquí una forma totalmente distinta. Esta conciencia nueva y altamente potenciada, ese reflejo abstracto de todo lo intuitivo en el concepto no intuitivo de la razón, es lo único que otorga al hombre aquella reflexión que tanto distingue su conciencia de la del animal y por la que todo su caminar en la tierra resulta tan diferente al de sus hermanos irracionales. La determinación, y tomando tal vez esa determinación del imaginario y de esa representación que se hace desde el resguardo indígena de Puracé y desde la relación de los habitantes de Puracé con la tierra, se caracteriza por el arraigo territorial. Pero ese arraigo territorial tiene una asociación con la lengua coconuco, que es una lengua muerta. Sin embargo, uno de los mayores del resguardo dice: no, la lengua no está muerta, la lengua está dormida en el territorio, lo que hay que hacer es despertarla. Él se refiere a que está dormida en el territorio, puesto que muchos de los lugares del territorio así han sido nombrados en lengua coconuco. Entonces, por ejemplo, ellos tienen nombres muy específicos para los cañones, en los que no es un cañón el origen de la montaña, sino que se llama el punto de encuentro de espíritus, porque es allí, en el cañón y en el agua que pasa por el cañón, en donde se encuentra el espíritu de una montaña con la otra. Todo esto ha generado que se generen en este territorio geopolítico en específico mitos y leyendas, mitos como la fantasma. ¿Y a qué se refieren en Puracé con la fantasma, que no se escribe con F fantasma, sino con P fantasma? Se refieren a una nube negra que aparece como augurio, es decir, si vas a salir de tu casa y lo primero que ves es una nube negra y esa nube negra tiene la forma de la fantasma. Hasta ahora no he podido conocer cuál es la forma de la fantasma, pero ellos que viven en su territorio la han conocido y la pueden representar. Entonces es un mal augurio. Si el que se va a casar sale ese día a su matrimonio y encuentra que hay fantasma, entonces ese matrimonio no le conviene. Contrario es si cuando sale esa fantasma, que nombramos como una nube negra, no es negra, sino que hay fantasma blanca, es decir, se refleja la luz del sol entre muchas nubes negras, y entonces si hay fantasma blanca, el augurio es bueno. Entonces si vas a hacer una vuelta, si te vas a casar, si vas a hacer alguna acción que tenga incidencia en el futuro, ese futuro va a ser un futuro bueno. Entonces, otro de los mitos que encontramos en el resguardo de Puracé es la viuda. La viuda, que supongo se encontrará en otros territorios andinos también, se refiere a una mujer muy bella que se le presenta a los hombres que son infieles y que consumen mucho licor. Así que mucho cuidado los hombres que estén aquí. Ella se les presenta, se los lleva, dicen que los hace perder en la montaña y cuando despiertan pueden despertar en el pico de una montaña, al borde de un abismo, en la cima de un árbol a punto de caerse, es decir, que hay un encuentro cercano con la muerte. Y estas historias constituyen también unas de las formas en las que la ética, y se construye una cosmovisión ética del comportamiento del puraceño.
El guando, que creo muchos lo conocemos, se refiere a ese espíritu de los bosques, al dueño de los bosques, al padre de los bosques, que protege el bosque, que protege la montaña, y que si le haces daño a la montaña, entonces se va a aparecer ante ti y las consecuencias no van a ser muy buenas. Marino dice, mire, hay cosas, fenómenos que se dan dentro del territorio, dentro del ambiente. Tenemos, por ejemplo, cuentos que nos enseñan cosas, tenemos mitos, historias, y eso a uno le va tomando esa espiritualidad, como con un respeto, como una relación con la vida diaria. Entonces, por ahí va la espiritualidad de nosotros. Nosotros, por ejemplo, pensamos, tenemos una vaquita de leche, da cría, entonces los que alcanzamos a hacer las cosas, de pronto es que el primer ordeño que se le hace a la vaquita se lo hace en un fruto que se da acá, el mexicano. A esa vaca se le saca la leche y se pone en una tutumita, se deja el matecito con el vaciado, se soba, se refresca la ure de la vaca, con el claustro que uno le extrae, lo echa en una totuma, lo tapa y lo deja bien acomodado en un nacimiento de agua. Entonces, mire, relacione ahí, ¿qué hace que la vaquita sea buenita de leche, que no se inflame, que mantenga esa frescura? Entonces hay que dejárselo como un regalo al ojito de agua, decimos nosotros. Entonces esa relación de esa parte espiritual con la práctica, eso es un ejemplo. Y así otras cosas que nosotros manejamos todavía. Lo primero y lo más rico es poblar la tierra. Bueno, es una tarea mantener la familia, mantener la raza, pero más que todo venimos a compartir con la naturaleza. Volvamos al caso de la vaca y el ternero. La vaca tiene su cría, pero nosotros ancestralmente y tradicionalmente tomamos parte de la leche y la otra se la damos al ternero. Entonces, pues para mí era como jodido cuando viene la empresa y dice que esa vaca, que a esa vaca quítele el ternero a los 3 días, desaparézcalo y ordéñela sola porque es para que le dé plata. Entonces uno dice, pobrecito el ternerito y pobrecita la mamá porque se quedan sin su hijo. Entonces aquí empezamos a ver cómo a través de esa cosmovisión, de esas herencias, de esas tradiciones ancestrales, se brinda un cuidado y hay una conciencia de relación con la naturaleza, no como un mecanismo de explotación, no como un mecanismo de recursos que me va a generar beneficio solo a mí, sino en un, como lo dice el mayor Marino, en un compartir con todos los seres de la naturaleza. Si alcanza para el ternerito, alcanza para mí, si alcanza para mí, alcanza para el ternerito. Es una retribución o es una forma un poco más solidaria, no solo con los otros seres humanos, sino con los seres sintientes. El otro ritual que es más constante es el refrescamiento con las plantas de la naturaleza para alejar los malos espíritus y las tomas que se hacen. Hay una toma que se le echan yacumas, son plantitas que se revuelven, se maceran para cosecharlas. Se hace con el respeto con la luna, entonces esas plantitas se machacan, se juntan y se baten a pulso con aguardiente. Esas tomas sirven para protección, para darle fuerza a la persona, al espíritu. Eso se complementa con el refrescamiento. Se hace en el baño con las plantas, entonces hecho ese refrescamiento, viene la toma. Estas significaciones del anclaje territorial, en las cuales la identidad se entreteje con los modos y las formas de vida y las relaciones sociales, las subjetividades particulares y colectivas, representan el ordenamiento ético, moral y político de la comunidad y devienen formas de contraposición política y epistémica que confrontan directamente el discurso del neoliberalismo, el capitalismo del desastre y la explotación indiscriminada de los recursos físicos, sociológicos, naturales, entre otros, para emerger de esta manera en una propuesta de ecología política ambiental. El territorio de Puracé, que se elabora en gran medida desde el arraigo territorial de sus habitantes, reflejada en la asociación con la lengua coconuco, es una relación simbólica. Se representan los nombres asignados a diferentes sitios de ubicación geográfica, ríos, quebradas, cañones, cascadas, mesetas, montañas y otros, además de reposar en algunos apellidos de los habitantes de la comunidad nombrados aún en coconuco, que representan este imaginario ético-mítico.
En este caso, entonces, ya llegaríamos a otro proceso. Las asignaturas, he tomado el significado de las asignaturas desde la definición que hace Mauricio Béchot. Mauricio Béchot nos dice: las asignaturas son una forma de representar el conocimiento, o es una forma originaria del conocimiento. Es lo semejante curando a lo semejante, es el reflejo del macrocosmos y el microcosmos como parte de la representación y la reflexión del pensamiento de aquel ser humano que se encuentra en la Tierra. Uno de los ejemplos que nos da Mauricio Béchot en este caso es el ejemplo de los médicos ancestrales que encuentran en las formas de las plantas para qué sirve cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, dice Mauricio Béchot, si la planta tiene forma de ojo, esta planta va a ser buena para curar el ojo. Si la planta tiene forma de pulmón, si la planta tiene diferentes formas, entonces estas formas le dicen de manera intuitiva al ser humano cómo es que puede curar a través de las plantas o cómo se debe utilizar la naturaleza. Es un lenguaje intuitivo y representativo, diría yo, en este momento en el que me encuentro tratando de reflexionar qué es lo que sucede. Con estas asignaturas, la medicina tradicional resulta importante dentro de la cosmogonía del indígena puraceño. Plantas como el frailejón, las orquídeas, que son plantas de origen andino, y otras plantas como el eucalipto, el jengibre y la menta, que han sido plantas introducidas dentro del territorio de Puracé, son utilizadas para tratar síntomas de dolores agudos y crónicos, síntomas respiratorios agudos y crónicos y algunas enfermedades del ojo. Al preguntar sobre el origen de los conocimientos tradicionales, los habitantes del resguardo de Puracé lo explican de manera empírica, sintiendo que es un conocimiento que ha sido transmitido de padres a hijos a través de los chamanes. A estos conocimientos ancestrales como categoría conceptual para determinar las formas de llegar al conocimiento científico, en las comunidades indígenas se adhiere actualmente una significación que a mí me llama mucho la atención, y ellos le llaman el analfabetismo del conocimiento. Este analfabetismo del conocimiento es reconocido en la comunidad de Puracé como el comportamiento de personas que cuentan con varios reconocimientos universitarios o títulos académicos, pregrados, maestrías, doctorados y otros. No obstante, y a pesar de contar con estas menciones, olvidan las bases de las relaciones cordiales como el saludar, responder a una pregunta de manera cordial, recibir sin ningún reparo el alimento que se les ofrece en alguna reunión o asamblea, gritar cuando no es necesario y otros comportamientos básicos pertenecientes al manejo de la ética y la moral. Entonces, aquí nos encontramos en Puracé con una representación del anclaje y de la visión de la naturaleza como parte, como la madre naturaleza, como aquella dadora de vida que nos construye, que nos ilumina el camino, que nos dice a dónde debemos ir, cómo debemos ir, qué debemos hacer. En las imágenes que vemos aquí se encuentran las personas del resguardo indígena de Puracé en una asamblea para determinar el plan de vida del año 2023. Bueno, para finalizar y no extenderme mucho, quisiera conocer ahorita que se dé un espacio de reflexión, cuáles son sus visiones sobre el trabajo que estoy realizando, como hace parte de mi tesis de maestría y de un capítulo de la tesis. Sería genial poder reconocer esas posturas ideológicas, estas otras posturas filosóficas o políticas que me puedan permitir fortalecer este proceso. La construcción de este proceso deviene del caminar varios territorios indígenas en el departamento del Cauca, en los cuales tuve la oportunidad de conocer algunos de los fundamentos de la lucha política y el conflicto por el territorio, elaborados desde las comunidades étnicas que habitan este espacio geopolítico. Agradezco especialmente por compartir conmigo su espacio
y conocimiento a la comunidad del resguardo indígena de Cambaló, el resguardo indígena Páez de Corinto y en especial al resguardo indígena de Curacé, con quienes tengo la oportunidad de caminar, conocer, compartir, vivenciar y aprender desde lo cotidiano, lo comunitario y lo político, la forma en la cual se construyen los procesos comunitarios. Agradezco a la Universidad del Cauca, a Gerardo López por su acompañamiento y apertura de los espacios de interlocución con las comunidades, por las extensas discusiones cotidianas y epistémicas en las cuales se construye parte de este ejercicio, al doctor Aristides Obando Cabezas y al doctor Gustavo Zorrilla, a la doctora Angélica Montes por su tiempo y dedicación, sus orientaciones y existencia y exigencia constante durante la construcción de mi trabajo monográfico. La profesora Angélica es actualmente mi directora de tesis, a ella pues le debo gran parte de este caminar y a todos los que en este caminar han formado parte de la construcción y representación de imaginarios sociales insurgentes. Entonces, con este último agradecimiento, agradezco también a todos ustedes por estar presentes, por escucharme y bueno, estaré atenta a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por esa excelente síntesis de ese proceso de formación académica que estás siguiendo y que estás teniendo dentro de la maestría en ética y filosofía política de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y del Departamento de Filosofía. Felicitaciones por ese trabajo, que recoger el pensamiento propio de las comunidades indígenas hoy en día no es una tarea fácil, porque se atraviesa siempre en esos imaginarios nuestro lenguaje mismo, ¿no? O sea, ya hay una cierta aculturación en el lenguaje y a veces nos impide ese mismo lenguaje penetrar más allá de ese pensamiento que se expresa en esas palabras y tratar de encontrar como la esencia misma de los fundamentos, de los mitos mismos en los cuales ellos han tratado de construir nuevamente una comunidad e identidad. Las personas que quieran intervenir tienen el micrófono, lo abren o levantan la manito. Aquí suelen levantar la manito algunos. Yané tiene el uso de la voz. Bueno, Alejandra, primero felicitarte por el trabajo que nos presentas. Me dio mucho gusto compartir contigo un espacio interesante en Tumaco y en Popayán, ahora que estuvimos por allá, y fue muy agradable tu compañía. Y a mí me gustaría saber cómo a través de los cuentos y los mitos que cuentan ellos, en sus historias, se representa su cultura y cómo influye pedagógicamente estos relatos en los fundamentos educativos del trabajo que hacen ellos en sus comunidades. Bueno, Janet, gran parte de lo que se viene desarrollando en los territorios indígenas del Cauca viene direccionado desde el Consejo Regional Indígena del Cauca. Entonces, dentro de Puracé se está haciendo un proceso de recuperación de la memoria con el fin de sistematizar los conocimientos de los mayores y el anclaje territorial. Entonces está el plan de educación bilingüe intercultural. Dentro del plan de educación bilingüe intercultural que maneja el Consejo Regional Indígena del Cauca, se empiezan a recolectar estos saberes ancestrales. Lo vimos en la UAIM, ya tienen un programa de un pregrado en revitalización de la madre tierra, y parte de esa construcción de ese programa de pregrado es esta recuperación de conocimientos ancestrales. Entonces, en Puracé, ellos reconocen el volcán como el dador de vida, y cuando ingresas al resguardo te encuentras un letrero que dice en lengua coconuco, al parecer todavía están tratando de rastrear los orígenes, dice Catamacu Canan Manche Ucuran Umure Ulcu. En español es silencio, que el espíritu del volcán está dormido.
Recordemos que Purace es una zona de alto riesgo sísmico, en la cual los habitantes todo el tiempo han manejado, han tratado de manejar y de controlar las acciones volcánicas a través de estas, desde el resguardo, desde estas cosmovisiones. El silencio hace parte de ello. Cuando las personas van a subir al volcán, por ejemplo, lo primero que se les pide es: haga silencio, no grite, porque se va a despertar este espíritu. Ese espíritu del volcán en alguna época, y dicen ellos y cuentan las historias, que un indígena puraceño hizo un trato con el espíritu del volcán. Y el trato era que si le dejaba explotar la mina, él se podía cobrar una vida. Y efectivamente, hasta 1988 aproximadamente, una persona, uno de los mineros que trabajaban dentro del volcán Purace, moría en algún accidente dentro de la montaña. Entonces ahí se va construyendo toda esa cosmovisión y todo ese anclaje territorial que les dice: usted nació del volcán, usted le pertenece al volcán, usted vuelve al volcán, y por el volcán su vida debe estar en tranquilidad. Cuando se escuchan dentro de los espacios políticos, hay una referencia muy especial que dice: todo sea para la tranquilidad espiritual. Entonces va más allá, trasciende esto humano, los movimientos sísmicos, tal vez una acción volcánica, para convertirse en un proceso de tranquilidad espiritual. Recordemos que el clima de Purace es un clima frío, un clima que oscila entre los 9 y los 17, 18 grados centígrados. Cuando hace mucho calor alcanza los 23, pero el calor pues no es muy, muy agradable en esta zona. Entonces, asimismo, todas estas acciones de la naturaleza van formando la identidad del puraceño. Espero haber respondido a tu pregunta, Yana. Bueno, gracias. Bueno, Janet, gracias por la pregunta. ¿Quién de ustedes quiere intervenir para seguir el diálogo con Diana? ¿Luis Soto? ¿Luis Soto quiere intervenir? ¿Tiene el micrófono abierto? No, Francisco Piedraíta tiene una consideración que hacer, Diana. La estoy leyendo, Francisco. Gracias. Hay una corrección, dice el hombre. Sergio Quiseno también. Francisco dice que hay que dice una corrección. No fue un indígena puraceño, es una leyenda urbana que dice que Manuel Mosquera, dueño de la mina, esa es la mina de azufre que hay allá, había hecho un pacto con el diablo y que cada año debía morir un indígena para mantener la producción de azufre de la mina. Y creo que la mina de azufre se cerró hace unos 10 años, más o menos, o un poco más. En el 93 se cerró. Exacto, sí, ya un poco más de 10 años. Sin embargo, creo que los indígenas siguen explotando, bueno, los puraceños siguen de alguna manera explotando, no sé exactamente. Y Sergio nos dice que esa historia se la saben muy bien los mayores, Sergio Quiseno. Bueno, genial, genial, muchas gracias por esa corrección. Lo que yo no estoy de acuerdo con Francisco. Estoy de acuerdo con Francisco porque eso también era el conocimiento que yo tenía alrededor de ese tema. Luis, al fin, ¿quieres intervenir? ¿Algún comentario alrededor de la presentación de Diana? ¿Quién otra persona quiere compartir? Bueno, profe, sí, una aclaración con respecto a la mina. La mina no está siendo explotada en este momento. En este momento no se está utilizando la mina para minería. Se está usando como ejercicio o como parte del ejercicio turístico, pero no se está utilizando el azufre de la mina. No que yo tenga conocimiento,
Hace poquito estuvimos precisamente en la UAIN, en la audiencia pública de la política de minería. En la audiencia, una de las cosas que van emergiendo, que se van sugiriendo, es no a la minería a gran escala, tal vez de pronto aceptar minería artesanal, pero no minería a gran escala. Sí, creo que ellos, los trabajadores de la mina de Puracel, lo están haciendo de manera artesanal, no industrial, o sea, no están produciendo para la industria minera. O sea, para la industria grande, el azufre no está saliendo al mercado nacional en grandes volúmenes, ¿no? Eso también lo tenía yo más entendido, pero pues pueden haber cambiado muchas cosas, uno no sabe. Sí, es como en esa manera en la que se va construyendo esa conservación ambiental o esa ecología política ambiental de la que yo traté de hablar un poco como parte de la representación de lo ético. Entonces se van dando formas de conservación ambiental que tal vez no responden a las necesidades del mercado, no responden a las necesidades del consumo excesivo que caracteriza este espacio político del neoliberalismo, pero es que sí responden a esa necesidad de protección y de conservación de la tierra. Diana, yo pues tengo algún contacto con, o tuve un contacto fuerte con Coconuco Puracé. De hecho, mi sobrino estuvo durante 10 años director del hospital de Puracé como médico. Pero la pregunta en este momento no era la relación, ¿qué tiene que ver? Digamos, ¿cómo están ellos recuperando una lengua que ellos consideran que debió existir, que encuentran en ciertas palabras o las asocian o encuentran relaciones con el aymara, con el quechua, con otras lenguas andinas, pero que ellos han perdido la capacidad de hablarla o la capacidad de construir desde esa lengua o de recuperar desde esa lengua los mitos ancestrales? Porque una cosa es el mito narrado desde la lengua original y otra cosa es lo que ya a través de las memorias se ha ido construyendo, deconstruyendo, y se pierde en el rastro histórico muchos elementos importantes de lo que significaría identidad. De hecho, ya el pueblo de Puracé está muy, muy mestizado, ¿no? No sé, vos que estuviste metida allá. Bueno, quisiera escuchar antes de responder a esa pregunta a Jesús Iván, para ir como recogiendo las preguntas y poder hacer una síntesis de esas incógnitas o de esos vacíos que van surgiendo. Jesús. Muy buenas noches a todos y todas. Qué chévere estuve en la charla. Me gustó mucho tu trabajo, felicitaciones. Hablaba un poquito de lo del profe Gustavo, también estaba como en esa misma orientación. Recuerdo que en un texto de Tomás Cipriano de Mosquera sobre la geografía, que la publica en Nueva York, él hace un proceso de recuperación de esas palabras, ¿no? A veces es un poco criticado esa visión un poco de Tomás Cipriano de Mosquera sobre los coconucos, pero creo que ha permeado, ¿no?, parte de esa historia que se ha ido perdiendo. ¿Tú cómo ves eso, esas recuperaciones? De pronto, si tú conoces el texto de Tomás Cipriano de Mosquera, ¿dónde está parte de la recuperación, no solamente de esas palabras, sino parte también de la recuperación de esa historia que está documentada? Bueno, ya que llamas a Tomás Cipriano de Mosquera, hay una historia con la que me encontré en Coconuco muy dolorosa, con la que me encontré en Puracé, que fue para mí muy dolorosa. Yo había llegado precisamente de la hacienda Coconuco, en la que vivió el coronel Tomás Cipriano de Mosquera, y llegué a comer donde la señora que me preparaba la comida durante el tiempo que estuve haciendo la práctica de inmersión en Puracé. Le hablé de la hacienda Coconuco y le pregunté si ella había ido, y me respondió: los indígenas de Puracé no vamos a la hacienda Coconuco. Y le pregunté por qué. ¿Porque usted quiere saber cómo fue que se murió la lengua Coconuco? Resulta que en la hacienda Coconuco hay un cuarto de castigos,
y en aquel cuarto de castigos lo que hacían muchos de los soldados por órdenes del coronel, y en algunas veces hizo el coronel Tomás Cipriano de Mosquera, fue que al indígena que hablaba en lengua, primero era castigado, y si no dejaba de hablar en lengua, porque él creía que cuando estaban hablando en su lengua originaria estaban era conspirando contra él, le cortaban la lengua. Entonces, dentro de lo que yo he ido indagando, esto hace parte de la muerte o tal vez del haber dejado el Coconuco atrás. Primero empieza por un epistemicidio, y un epistemicidio no solo en una violencia simbólica, sino en una violencia directa que se dio. O sea, para mí que a alguien le corten la lengua es un sufrimiento que si se lleva a través de la historia, y aquí pensaría en Jung y en los arquetipos del subconsciente, cómo va muriendo en el subconsciente a través de esa violencia. Porque si yo me pongo en el lugar de una niña que vive en Puracé, y a mí lo primero que me dicen es que a mis ancestros les cortaron la lengua por hablar en lengua, pues yo no quiero, no me interesa volver a sufrir eso que ya sufrieron. Y a eso le adicionamos que después de esa violencia directa viene la burla a la que se ha sometido a los pueblos indígenas, o el rechazo a las personas que hablan tal vez en una lengua originaria, que no es ni el español, ni el inglés, ni el francés, que serían las lenguas imperiales, sino que son lenguas que pertenecen a los pueblos ancestrales. Yo creo que ahí habría que leer a Tomás Cipriano de Mosquera en una perspectiva muy crítica, y pensar qué fue lo que realmente sucedió en aquella época. Ahora, ¿cómo se está haciendo la revitalización de la lengua? Desde el CRIC hay un proceso de revitalización de la lengua originaria. Ahorita le comentaba a Janet, es el Plan Educativo Bilingüe Intercultural, y ese bilingüe intercultural no es un bilingüe español-inglés, sino español-lengua originaria. El MISAC tiene un vocabulario un poco más amplio, los NASA tienen un vocabulario más amplio, pero en Coconuco ha sido un proceso difícil. Sin embargo, y me voy a atrever en este momento a mostrarles un documento que me compartieron confidencialmente, en el cual se están recuperando algunas de esas palabras. El documento se llama precisamente Revitalizando la Lengua Coconuco. Aquí podemos ver sitios de ubicación geográfica. Anambío significa río de plata, río de agua clara que corre entre rocas. Y vemos aquí cómo ellos utilizaban, o cómo en la lengua coconuco la ubicación era, o los nombres eran muy descriptivos del lugar territorial específico. Anambío es río de plata. Andulbío, que es una laguna que se encuentra en Puracé, significa la ninfa de las aguas o la curvatura de las aguas. El cañón, que es agua que corre en zigzag y se alimenta de muchas chorreras o chorros. Cañón del fuego, cañón del cordón, del cóndor. Ambiró, vereda, que es tierra fértil. Achira, que es una planta que se utiliza para envolver tamales, quesos, almidón, semillas. Bareque, que creo que bareque sí es una palabra un poquito más utilizada por fuera. Birimbí, que es comida. El espeso del choclo molido, el agua blanca, cola del maíz. Un yuyito es un bebé, un tierno. Y un yuyito también es un choclo que está biche o que aún no está para el consumo humano. A ver qué otras palabras que puedan. Un churugo, que es una planta que se utiliza con barro para construcción de casas. Entonces, son unos ejemplos nada más de que se viene haciendo un trabajo desde el CRIC con cada uno de los pueblos indígenas que pertenecen al CRIC y que hacen parte del Consejo, de superar o de fortalecer estas identidades, que no solo son identidades culturales, sino que son conocimiento que si se pierde o podríamos estar consumidos por otro tipo de vida que tal vez nos lleve a la destrucción humana y a la destrucción de todo lo que conocemos como vida.
Entonces, esa sería la respuesta. Espero satisfacer la incógnita. Diana, y esto lo voy a conversar para que Jesús Iván me apoye avanzando o niegue lo que yo estoy diciendo. Toda esta zona de lo que se llama hoy el Resguardo Puracé o Coconuco Puracé, eso perteneció a la encomienda del encomendero Velasco. Todos esos territorios tengo entendido que pertenecieron a la encomienda del encomendero Velasco por la cercanía a Popayán. Estos indígenas fueron utilizados como digamos, para el servicio doméstico, para realizar trabajos de abrir caminos, abrir puentes, abrir vías de comunicación. Y de alguna manera los fueron metiendo dentro del orden simbólico del castellano, del español, y por el trabajo que hacían doméstico y además por el trabajo que también hicieron las monjitas del convento del Carmen, de clausura, que se encargaban de educar a las niñas indígenas. Creo que en esos procesos mismos se fue perdiendo el uso de la lengua, como se le perdió también a los esclavos africanos. Entonces se fue perdiendo el uso de la lengua. Los pueblos más alejados de Popayán, el caso de los Nasa, por ejemplo, lo que es Musucue y toda esa zona arriba de la montaña, también fueron perdiendo la lengua, que ahora les queda más fácil recuperarla porque de cierta manera en los procesos de mestizaje personajes como el expresidente Mosquera en la formación de los grupos políticos liberales o conservadores consideraban que era la lengua Nasa y era grosera, groserísima, y entonces que no se le debía enseñar. Los que conocían la lengua Nasa Yuwe no la debían enseñar a sus hijos ni sus nietos porque es una lengua muy grosera y no les servía para la educación. Son procesos sociales, son procesos de aculturación. Creo que Jorge también tiene mucho que decir alrededor de eso. Y entonces yo no sé hasta qué punto pues la anécdota de que Tomás Cipriano de Mosquera les mandaba a cortar la lengua a los indígenas porque hablaban la lengua indígena sea un mito. No, yo realmente la primera noticia que yo tengo sobre el tema, por eso no sé que los que pronto Jorge sabe algo que yo no sé, o Iván, entonces doy el número. Quisiera intervenir. Jorge tiene la palabra. Gustavo. Bueno, buenas noches. Ante todo, pues una felicitación por ese trabajo que me parece muy valioso. Y creo que genera pues bastantes interrogantes y muchas inquietudes. Una primera que yo tengo es la experiencia que tuve por allá hacia el año 1983, cuando se hizo tal vez el primero o segundo taller de recuperación de la lengua totoró con el maestro Omar González. Omar González, sí, señor. El lingüista que en la Facultad de Ciencias Humanas abrió el espacio para lo que hoy son los estudios interculturales y los estudios de lenguas indígenas. No sé qué tanto de tu investigación haya permitido recuperar el aporte de Omar González, quien vive aún, ¿no? Ya pensionado hace muchos años, y que te recomiendo pudieras entrevistar. ¿No? Porque él es de Armenia, ¿no? O de allá de la vive en Santa Rosa de Cabal. De Cabal, ajá. Sí, por si hay algún interés en localizarlo o en hacerle alguna entrevista para tu trabajo de investigación, que me parecería muy valioso. Bueno, en ese taller en el cual estuve por allá en el año 83, tengo incluso el afiche que te podría regalar una fotografía para ilustrar de pronto esa investigación. Había en el grupo de trabajo tal vez los últimos 8 ancianos que hablaban perfectamente la lengua. Y por supuesto ya todos están muertos, eran personas de más de 80 años en esa época.
Y como no hay distinción para la escuela entre ellos, pues habían niños de 5 años hasta personas de 80 en el grupo del taller, de los talleres que se hicieron con Omar González. Valdría la pena que hicieras un seguimiento a ese proceso de cómo se empezaron esos estudios de recuperación de la lengua. El tema de, para pasar a otro ítem que has tocado aquí, el tema de Tomás Cipriano de Mosquera, ¿no? Valdría la pena que hicieras una revisión en el archivo histórico, en el fondo Mosquera, y que de pronto también revisaras la geografía que escribió Tomás Cipriano de Mosquera, en el cual incorpora incorpora allí un pequeño diccionario de la lengua, ¿no? Y me parece como muy complicado pues salvar o condenar por la tradición oral, porque pues no sé qué tan válido también sea eso, porque también son constructos que se dan, ¿no? Pero lo cierto es que al menos durante su gobierno, el de Mosquera, fue una política la recuperación de las lenguas indígenas. Y eso está como plan de educación y está y consta documentalmente en los proyectos educativos de la época de los radicales liberales luego. Entonces, de pronto más que una decisión política allí es una cuestión religiosa. Más creo yo que es la incidencia de la aculturación religiosa la que tiene mayor incidencia. Porque hubo política de recuperación de lenguas indígenas por el Estado mismo, ¿no? Sobre eso podríamos tener una charla posterior porque hay documentación que lo muestra, ¿no? Claramente. Bueno, esos son temas que quedan allí, como te digo, para seguir hurgando. Seguir avanzando sobre el tema, ¿cierto? Sobre ese tema. Pero sobre todo te recomiendo muy especialmente que le siga la pista a lo que se inició con Omar González, el lingüista, aquí en la Universidad del Cauca y en esa época, porque pues yo no sé qué tantas personas ahora hayan recuperado la lengua y la hablen, ¿no? No sé, yo perdí el contacto o el rastro de ese tema y pues no era mi tema de investigación. Yo acompañaba al lingüista Omar González más por cuestiones administrativas y entonces no sé qué tantos desarrollos posteriores hubo sobre eso. No tengo una secuencia de quiénes hicieron tesis en lingüística, en el posgrado de lingüística de la Facultad de Ciencias Humanas, que valdría la pena también examinar esas fuentes bibliográficas. Y a ver qué personas estaban directamente involucradas en esa recuperación. Seguramente allí hay pistas. Yo creo que todos los estudios sobre las 60 o más grupos indígenas que hay aquí en el Cauca tienen necesariamente que, esos estudios culturales tienen que necesariamente atravesarse por el estudio de la lengua. Por fuera de eso estamos especulando mucho y creo que un núcleo fuerte y riguroso empieza por el lenguaje, por la lengua, por la recuperación de las formas del habla popular, del habla de las comunidades. Y creo que, bueno, estás en un camino, ¿no? A ese camino que has abierto aquí con tu investigación, que promete mucho y que es un largo trayecto el que hay que recorrer, ¿no? Para que te, pues noto ese entusiasmo que tienes, me parece maravilloso, pero hay un largo trecho para recorrer y es bueno como no olvidar quiénes empezaron ese recorrido y no tener que pues volver a arrancar de cero, ¿no? Cuando de pronto allí hay ya algunos aportes que vale la pena también desde el punto de vista científico, ¿no? Desde el punto de vista de la lingüística o de la sociolingüística, pues recuperarlos para la investigación filosófica.
Esto es todo, ¿no? Simplemente. Gracias, Jorge. Le damos la palabra a Jesús Iván y luego a Sergio Quiseno. Entonces, por favor, Jesús y luego Sergio. Bueno, yo entiendo a Diana. Ahorita nosotros terminamos un trabajo con la comunidad de Coconuco, una cartilla pedagógica sobre su memoria histórica, pues una aproximación para los niños. Y hay esas dos visiones, ¿no? Nos confrontamos porque hay una visión documental, como es la de Tomás Cipriano de Mosquera. Está el libro de la geografía del año 1852, Memoria Geográfica y Política, que fue publicada en Nueva York. Y ahí, como dice el profe Quintero, el maestro Quintero, ahí hay un diccionario, ahí se habla de unas palabras que de la comunidad Coconuco, ¿no? Que se confrontan con un trabajo pedagógico que está haciendo el Cabildo de Coconuco en la recuperación de esa lengua. Ahorita se me escapa el nombre del maestro que está haciendo ese trabajo. Y es muy interesante porque hay dos visiones. La gente de la comunidad Coconuco tiene un recuerdo o ha construido una representación de Tomás Cipriano de Mosquera muy crítica, de una persona que los avasalló, los controló, los dominó. Pero hay otro tipo de la documentación, a veces la documentación histórica también deja como ciertas situaciones que toca como trabajar muy bien, porque dentro de eso también hay cierta protección de esta gente, de Tomás Cipriano de Mosquera y todo eso de los Mosquera, sobre las comunidades indígenas. Incluso, retomando, profe, lo que usted comentaba, la encomienda de Pedro Velasco del año de 1589, si no estoy mal, si me equivoco. Después, hay un enfrentamiento en 1612 que es muy interesante, el cacique Antonio Miguille, y está documentado en el archivo histórico, se enfrenta a los Velasco por territorios o terrenos en los que se han metido los Velasco. O sea, hay como un territorio que es de protección, digámoslo en términos concretos, como la palabra resguardo, ¿no? Porque ahí aparece como la palabra resguardo en el documento. Y se han metido esta gente y este Antonio Miguille, por medio de protección de indios, por el medio de protector de indios, hace que los saquen de allá. Es un caso muy interesante porque muestra que estas comunidades se apropiaron del lenguaje legal y por medio de estos funcionarios hicieron resistencia a ese espectro colonial, ¿no? a esas posiciones coloniales. Y te entiendo perfectamente porque yo también estaba trabajando con la gente de Coconuco y daba esa impresión de Tomás Cipriano de Mosquera, ¿no? Entonces tenemos una documentación, una visión de Tomás Cipriano de Mosquera que incluso es un poco como amigable con ellos en el documento, en el libro de la política, que es bueno consultar. Yo creo que es un trabajo que es necesario consultar, que no se ha trabajado todavía lo suficiente porque él tiene una visión política y geográfica de este territorio. Está la comisión coreográfica, donde también hace dos diferencias de las comunidades, ¿no? Los Puracé y los Coconuco a partir de imágenes, ¿no? Eso también es una cuestión muy interesante. Y sí, lo que tú dices, o sea, hay una visión que tiene la gente de Coconuco, no sabemos si es la memoria, toca explorar documentalmente eso, que Tomás Emiliano Mosquera fue muy fuerte, muy en términos concretos, los maltrató, los no podríamos decir que los esclavizó porque tampoco ellos tenían estaría en estado de encomienda, pero esa época ya se había abolido la esclavitud, pero siempre había como cierta visión de la gente Coconuco sobre Tomás Cipriano de Mosquera. Tocaría confrontarla documentalmente, yo creo, con la memoria de las comunidades y ver cuál es la estrategia política que está, ¿no?, dentro de esta marco de la ética y la filosofía política. Pero me parece que tu visión es muy interesante porque pone en contraste esas dos, ¿no? Tocaría poner en contraste esas dos, tanto el documental como la memoria de las comunidades, que nos podría dar otras luces hacia dónde va, ¿no?, el Cabildo de Coconuco. También, Jesús Iba, ya le voy a dar la palabra a Sergio, que es nativo de allá. Sergio es politólogo. Es que Tomás Cipriano de Mosquera fue alcalde del pueblo de Coconuco y sobre eso también hay información documental. Pero además de eso, en la época en que estaba Tomás Cipriano de Mosquera, parte del territorio de Puracé estaba bajo la protección de Matilde Pombo. Incluso ella se ocupaba de muchos documentos, habla de sus indios y de proteger a sus indios.
que forman parte de, pues, de digamos, de los bienes adquiridos a través de, pues, de las compras que hicieron los Arboledas sobre estos territorios. Bueno, pero eso, como dice Jorge y como dice Jesús Iván, eso es para una tarea más larga de análisis y de exploración de documentos. Sergio, que es de Coconuco, que además estudió ciencia política, nos puede dar otra visión. A ver, Sergio, ¿tenía el uso de la voz? Sergio estaba pidiendo la palabra, no sé qué le pasó. Aló, buenas noches, ¿me escuchan? Sergio, tiene la palabra, sí. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Bueno, mi inquietud es la siguiente. Siempre se habla que el epistemicidio, digamos, nace, digamos, de que hay unas élites que avasallan a los que están en un rango inferior, ¿no? Siempre se piensa que es esa élite. Pero uno se da cuenta que el epistemicidio también está desde la misma base. Y voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, el caso de Manuel Quintín Lame, tengo entendido, tiene una casa ahí en Patico, pero... yo me doy cuenta que el resguardo de Puracé, ni el CRI, ni la zona centro, le hacen interesado como por arreglar ese escenario y convertirlo como en un centro o un museo de historias. Eso como que, sí, vivió Manuel Quintín Lame ahí, ya, pare de contar, como que la comunidad como que se resiste a esas historias. Y segundo, con el tema del idioma. Es curioso porque en las comunidades indígenas, tanto en Coconuco como en Puracé, uno se da cuenta que en las asambleas dicen sí a la educación propia, pero cuando ya se empieza a hablar del tema, de investigar el tema del idioma propio, muchos padres de familia dicen no, que ya no quieren que sus hijos hablen otro idioma distinto, que más bien porque no traen profesores que hablen inglés, francés, etcétera. Entonces uno se da cuenta que hay como una resistencia dentro de la resistencia, curiosamente. Entonces mi inquietud es, Diana, ¿usted cómo ve ese proceso de asimilación? Porque, digamos, hay unos conocimientos como que sí se valora y hay otros conocimientos desde la misma base como que se ignora. Esa es como mi inquietud. Gracias, Sergio, por tu intervención. Entonces, démosle la palabra a Diana para contestar esta pregunta. Bueno, voy a tratar de recuperar los últimos comentarios. Al profe Jorge Eliezer, muchas gracias por los documentos que me recomienda. Voy a buscarlos, voy a dirigirme al archivo de la universidad para conocer un poquito cómo se va dando, cómo se va formando la lengua y cómo esas formas lingüísticas construyen lo político, que tal vez hace parte de esas nuevas resistencias que estamos buscando desde los territorios, esas resistencias que puedan hacerle frente a las nuevas formas de colonialismo, que no es solo colonialismo territorial, sino colonialismo cultural. Con respecto a la educación y a lo que decía Sergio, tienes razón. Hay vacíos en la forma en la que se recupera la memoria ancestral. Se dejan de lado tal vez esas memorias que refieres ahorita sobre la casa de Manuel Quintín Lame en Patico. He ido en unas 3-4 ocasiones a Patico y en ningún momento escuché que hubiese un lugar que le perteneciera a Manuel Quintín Lame y que estuviese allá. Y bueno, con respecto a lo que decía Jesús, yo creo que hay que hacerle un paralelo a la historia documentada. Hay algo que yo he tenido muy presente, y no sé si de manera empírica, y es que la historia la cuenta el que tiene poder y el que gana. La historia de los oprimidos, que es realmente la que buscamos. Hace poco, en la conferencia de Boaventura de Sousa Santos, él decía que el gran reto era recuperar la historia de los oprimidos para que con esa historia de los oprimidos, para que con esas historias que tal vez estamos recogiendo en la tradición oral, que tal vez se viene sistematizando desde las comunidades indígenas, podamos dialogar. Yo no sé si en este momento tenemos la capacidad de definir científicamente si es cierto lo que está documentado de parte de los que llegaron a colonizar y apropiarse de las tierras de Puracé, o si es cierto lo que se viene construyendo dentro de la representación y dentro de los imaginarios
sobre aquellas personas que llegaron a invadir, que llegaron a adueñarse de las tierras, y entonces ahí viene todo un proceso de recuperación de la, de recuperación de la memoria, de la recuperación de tierras. Tuve la oportunidad y tuve el privilegio de estar hace unos 4 meses, en junio de este año, en un ejercicio pedagógico, cuando me preguntabas por las formas pedagógicas, que se llama Tejiendo la Palabra. En el ejercicio participaron aproximadamente 20 personas del resguardo, dentro de ellos unos 11 mayores que estuvieron durante la recuperación de tierras, y que ellos manifestaban cuáles eran las formas en las que habían tenido que enfrentarse para poder recuperar, por ejemplo, las tierras que en este momento le pertenecen a la iglesia. Fueron recuperadas por el cabildo, fueron recuperadas por la gente del resguardo, y sin embargo, por esa aculturación que tal vez deviene del cristianismo, que tal vez deviene de los sincretismos ideológicos que a veces tratamos de esa manera, o tratamos como sincretismo ideológico, eufemismos de dominación. Entonces, es como ese espacio, y uno escucha dentro de la comunidad el quejarse porque esos terrenos le pertenecen aún a la iglesia, y no debería ser así. El proceso de resistencia, el proceso de descolonizarse, es difícil, porque nos decían, alguna vez nos colonizaron tanto que nos colonizaron hasta el pensamiento, y somos incapaces de pensarnos sin esa otra historia, sin esa historia de colonización. Es muy difícil, por ejemplo, yo tratar de llegar a este espacio a responder por unas representaciones de una cosmovisión ético-mítica tomando una teoría de Schopenhauer, tomando una teoría occidental. Pero realmente se convierte la teoría occidental en una herramienta emancipatoria, y de ahí viene la pedagogía del oprimido de Freire, creo yo. Entonces, espero con eso recoger un poco los comentarios. Yo quería añadir algo más. No sé cómo lo percibes tú, Diana, pero y Sergio, que es de allá, que Sergio es de Coconuco, hay como una especie de confrontación o abierta o soterrada entre Puracé y Coconuco. O sea, entre los habitantes de Coconuco, que se consideran distintos de alguna manera a la gente de Puracé. Eso Sergio lo sabe mejor que yo, porque él nació allá en Coconuco y se crió allá, y su familia está ligada a la tierra en Coconuco. Y entonces allí hay una, por debajito se pelean, porque la sede del cabildo del municipio está en Coconuco y no en Puracé. Ahí hay ciertas cosas, y yo no sé qué tanto eso incida en los procesos de reordenamiento, tanto de los territorios en los imaginarios, como de la recuperación de la lengua en términos políticos, y también del territorio en términos políticos. No sé, Diana, vos qué, ¿cómo persiste eso? Bueno, conozco algunas de las tensiones, no todas. Creo que para conocer todas las tensiones, el estudio debería tener una profundidad y una práctica de inmersión mucho más profunda, con mucho más tiempo. Sin embargo, hay argumentos sobre el Coconuco que salió del volcán Puracé, y el nombre del volcán no es el volcán Coconuco. Entonces, cuando nos adentramos, y yo nombraba allí, esa filosofía que se adentra en las profundidades del volcán, de donde emerge el ser, de donde se sustenta esa creación ontológica, viene ya desde la lengua, y no se habla del volcán Coconuco, se habla del volcán Puracé. Entonces, creo haber escuchado, no recuerdo muy bien las palabras, pero los primeros coconucos habitaron en Puracé, no en Coconuco. Ese es mi conocimiento, pero estando Sergio aquí, sería muy interesante escuchar qué conoce Sergio y Jesús Iván, que está trabajando el tema
dentro del resguardo y el tema de la cartilla pedagógica, sería muy interesante también que nos comentara algo. La verdad, aquí en mi investigación es donde se va quedando como que me falta camino, me falta caminar el territorio, me falta conocer historia. Entonces, los escucho. Muy buenas noches. Sí, Jesús. Era para agregar algo, ¿no? Frente al tema de esas rivalidades, pues primero, pues los berracos egos, ¿no? Usted sabe, un coconuco nunca se va a dejar mandar de un puracé, ni un puracé se va a dejar mandar de un coconuco. Segundo, el tema de la política electoral. Ustedes saben que siempre por la alcaldía, puracé pone su gente y coconuco va a querer poner su gente. Entonces, la politiquería, en pocas palabras, hay rivalidades. Tercero, el tema de una consulta previa que se hizo frente a lo que hubo ahí, una PCG hepático, esa hidroeléctrica. Esa consulta previa siempre la quiso que tener solo puracé. Pero ahí está implicado también Coconuco, porque había territorio Coconuco, porque ahí pasa el río Cauca, y el río Cauca nace en Paletará, pasa por Coconuco, etcétera. Entonces, esos temitas han hecho rivalidades. Sí, de alguna otra manera, los mayores se saludan y todo eso, pero el tema, yo diría que el tema político-electoral, eso siempre ha dividido tanto a puraceños como a Coconuco. Esa es como mi observación así generalmente. Gracias, Sergio. Jesús, antes de darte la palabra, Gerardo Eliud, que acaba de solicitarla para ver qué interesante tiene que comunicar. Gerardo. Profesor, Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos y todas. Es importante, quiero agregar lo siguiente, yo vengo trabajando hace unos 20 años más o menos en el territorio y voy a tratar de poner también en contexto una situación de lo que se denomina Pueblo Coconuco y el plan de vida del Pueblo Coconuco. Más o menos en la década de los 40, esta denominación de Pueblo Coconuco y su imagen simbólica como Pueblo Coconuco fue la respuesta de los mayores a una solicitud del Estado-Nación, pues para tener un reconocimiento ante el Estado-Nación como pueblo tenía que tener un tema simbólico. Entonces encontramos una bandera amarilla con el cóndor y una franja negra. Y también es importante señalar que Pueblo Coconuco, dentro del reconocimiento del Estado-Nación, no es solamente el resguardo indígena de Puracé ni el resguardo indígena de Coconucos, también está el resguardo indígena de Paletará, el de Poblazón y el resguardo de Alto del Rey en el municipio del Tambo. Tengo entendido que Aleja tiene localizado su trabajo en Pueblo Coconuco, en resguardo de Puracé, Pueblo Coconuco. Y también hay una intención, o mejor, hay una necesidad de reconocer cuál es el constructo cultural y social de cada uno de los resguardos. Poblazón, por ejemplo, hace parte del municipio de Popayán. Coconuco, pues obviamente Coconuco, Paletará, Puracé están en el municipio de Puracé. Y más allá de esas rivalidades, también tenemos que mirar el constructo cultural. Si miramos, por ejemplo, Paletará y la fisionomía y el origen de los apellidos en Paletará, encontramos que hay toda una diáspora de personas que llegaron de Boyacá, de Cundinamarca, de El Huila inclusive, y Coconuco, la cabecera de Coconuco, también hay pues una cantidad de comuneros y de comuneras que no necesariamente tienen un origen étnico un asunto étnico involucrado ahí, más bien es personas venidas de otros lugares. Entonces, el constructo cultural de cada uno de estos resguardos que se reconocen como Pueblo Coconuco, que es el llamado de atención hacia el Estado-Nación para tener un reconocimiento del Estado-Nación, pues involucra todas estas tensiones internas y externas. Yo lo señalo con todo respeto de pronto a las personas que hacen parte de este municipio de Coconuco, que justamente el,
resguardo de Puracé, de acuerdo pues a los ejercicios que se han podido realizar, es el espacio territorial en donde las personas tal vez tienen una línea o una ascendencia más próxima a lo que fue el pueblo Coconuco. También escuché la intervención del profe Gustavo hace un rato, donde tal vez llamaba la atención frente al tema del lenguaje, de la lengua originaria y la importancia de reconocer la interpretación que se puede llegar a tener a través del lenguaje y de la lengua originaria. Es algo bien particular a todos los asistentes encontrar, por ejemplo, los estudios que se han realizado a través de los sistemas de información del Estado-Nación, como es el censo, donde se plantean que un poco más de 5.600 personas que hacen parte del resguardo indígena de Puracé, tan solo 2 personas mantienen la lengua originaria. No obstante, yo les puedo señalar que no las conozco, no las identifico. Entonces es muy difícil señalar pues que efectivamente existe la lengua. Sí puedo señalar que tal vez los que están más próximos a esa representación étnica son las personas de Puracé. Otra cosa que es importante reconocer es que hoy por hoy, en el ejercicio pedagógico, no recuerdo el nombre del compañero que está tal vez en el tema de las cartillas, en el ejercicio pedagógico desde el PEIB, se han venido haciendo unos esfuerzos para poder entrar en ese ejercicio de representación, de símbolos y de interpretaciones simbólicas para poder construir realmente un acervo cultural y de autorreconocimiento. Los mayores con los que de pronto he tenido la oportunidad de conversar indican que ese símbolo del trapo amarillo, como plantean ellos, y del cóndor y de la cinta negra, dicen, inclusive los mayores de hoy por hoy dicen, oiga, ¿qué estarían pensando los mayores de esa época? Y básicamente reconocen que era un símbolo para poder darle una respuesta al Estado-Nación para que fuesen reconocidos como pueblo. El Alto del Rey, que está tan, tan alejado del volcán Puracé, la gente del Alto del Rey dice, oiga, nosotros somos pueblo Coconuco para tener un reconocimiento desde el punto de vista político ante el Estado-Nación. Pero realmente nosotros no encontramos cuál es la aproximación que tenemos con Puracé, con el volcán, que es donde se sustenta un poco la cosmovisión que Franz Fausch ampliamente y en profundidad trabajó hace 30 años atrás, 30, 40 años atrás. Digamos que esas son como las reflexiones que puedo hacer frente al tema de las tensiones que son evidentes entre los diferentes resguardos, y esa denominación pueblo Coconuco trasciende la territorialidad y el ámbito territorial de cada uno de estos resguardos. Y lo que sí puedo señalar es que fue una respuesta, o lo que nos han señalado los mayores es que fue una respuesta más de unidad de unos pueblos que se denominan Pubens para tener un reconocimiento en algún momento de la historia posterior a la ley 200 de 1936, en lo que tenía que ver con esa primera gran reforma agraria que se pretendió dar en Colombia en una época. Yo aplaudo el ejercicio difícil, muy difícil, que está haciendo Diana Alejandra, y pues obviamente hay algunos vacíos de información que tendrán que ser subsanados. Reconozco los aportes de las personas que han intervenido. Yo llevo 20 años trabajando allá, de manera intermitente, pero no conocía, por ejemplo, las crónicas de Tomás Cipriano de Mosquera, que planteaba uno de los compañeros, se había realizado en algunos documentos de Nueva York. Voy a hacer la traza, si tienen la oportunidad de compartirnos la documentación, pues yo agradecería enormemente, porque sería un aporte valiosísimo a la comprensión del territorio. Les agradezco enormemente el espacio. Gracias, Gerardo. Le damos la palabra a Jesús. Jonathan. Bueno, Jonathan quiere intervenir, luego Jesús para ir cerrando. Jonathan. Bueno, vale, muchas gracias, profe, para todos.
Buenas noches. Recordemos, ¿no?, que Arthur Schopenhauer es un filósofo alemán que se interesó por los pensamientos de las otras edades, ¿no?, de lo no occidental, pero también lo occidental. Para Eco, para Hipómenes, es un libro donde habla del mundo griego. Pero yo creía que tenemos que tener un poco de cuidado, ¿no? No conozco muy bien el escrito de Diana. Sé que es muy bello y lo leeré algún día, bueno, estos días. Pero, como te digo, me introduzco al sistema del mito. El mito crea la identidad, forma el carácter de un pueblo, de una cultura. La mitología entrega una visión de la vida en la cual se cuestiona las empresas que aquellos hombres construyeron como proyecto cultural. Ahora bien, la dureza de la vida produce cierta indignación en el hombre, el cual tiene dos caminos, y ahí me voy hacia Schopenhauer y su representación, y hacia lo que él considera, digamos, en cierto sentido, ¿cómo explicarlo? Que es un poco peligroso en Arturo Schopenhauer. Cuando llegamos y comprendemos que Schopenhauer comprende que el mundo es puro dolor, es arrastrado por el dolor. Y en la introducción de Diana miramos que nos ha colocado música. Para Schopenhauer podemos escapar a este mundo doloroso mediante la música, por unos instantes, porque para él es puro dolor. La música son unos instantes aquellos, pequeños instantes. Ahora bien, cuando miramos en el libro Amor, Muerte y Mujer de Schopenhauer, Schopenhauer nos diría que la única verdad que encuentra en la Biblia es la verdad que dice que este mundo es un valle de lágrimas. Ahora bien, conocemos Génesis. Cuando nos introducimos a Génesis, salimos del paraíso, y al salir de ese paraíso, lo entendemos como dolor, como puro dolor. Entonces, la primera opción que hay que tener cuidado, digamos, como con Schopenhauer, es esa, ¿no? Y sería, digamos, hacia la mitología un poco más la música y el dolor como algo primordial que nos lleva hacia la alegría de la vida. O sea, tenemos que mirar qué tanto de peligroso hay en Schopenhauer que nos pueda quitar un poco la identidad de estas nuevas mitologías que al parecer son desconocidas para mí y para muchas personas. Y lo segundo, diríamos, cuando habla de las nubes negras, del fantasma, algo así, no miré bien cómo era eso, del fantasma. No, en ese momento me confundí. La fantasma. Pero bueno, después lo haremos más. Vale, la fantasma. Bueno, interesante esa intervención aclarándonos las relaciones de Schopenhauer con la... Es que lo que quiero, profe, digamos, es decir un poco que tenemos que tener cuidado, ¿no? Hacia no hacer, digamos, un poco de la mitología una suerte de cristianismo con estos mitos de acá, de los mayores, de los sabedores, ¿no? Porque es muy peligroso, para mí sería muy peligroso dirigirse en procura de la negación hacia la huida de este mundo a lo que es igual, no asumir esta vida tal como es y por tanto configurar la ilusión de otra existencia mejor que esta. No, de lo que se trata sería asumir esta vida en todo su dolor, en toda su belleza, con el fantasma, las nubes negras, y embellecerlo desde los mitos, la vida cada día más. No hacer lo del cristianismo, ¿no? Empobrecer la vida. Que creas ese sujeto de ahora, es ese sujeto que nos habla de Stanislao Zuleta, que no ama la dificultad, que está por allá postrado. Ese sujeto, cambio la mitología, digamos, esta mitología de los nuevos, que integra la naturaleza como unidad. Entonces, digamos que ahí tenemos que comenzar a construir también nosotros desde la vitalidad y no irnos hacia esa mitología que degrada al hombre. Eso es... Vale, Jonathan, gracias. Jesús Iván, vamos cerrando con Jesús Iván, porque se nos acabó el tiempo. El tiempo es... Esto ha sido interesante y se ha expandido, pero bueno. Jesús Iván.
Yo solamente quisiera agregar que de todas maneras tenemos que empezar un poquito a quitarnos la visión de que la historia la escriben los vencedores. Hay mucha información en el archivo que es necesario rescatar. Hay que hacerle preguntas distintas al archivo. Por ejemplo, desde el siglo XVI, XVII, XVIII ya se habla del resguardo de Coconuco. Y hay que empezar a estudiar esos documentos. Hay que empezar a estudiar esos líderes que están dentro de la documentación. Porque precisamente cuando vamos a la comunidad, por ejemplo, en estas semanas que he estado yendo a Coconuco, que la comunidad me invitó, hay un vacío de esa historia antes de la recuperación de tierras de Covaló, por ejemplo, que se habla desde el año 70, 71. Y hay una documentación que también el Archivo General de la Nación que permite sostener esa visión de resguardo territorial con límites y todos estos aspectos políticos. Y empecemos pues por todo el trabajo que ha hecho el profesor Gustavo Zorrilla, ¿no? También con el tema de Matilde Pombo, los Arboleda. Ahí hay mucha documentación que uno podría hacerle otro análisis y otra información que permite sostener muchas de las visiones de los Coconuco. Entonces, hay algo que todavía nos toca seguir investigando y de todas maneras lo que has hecho tú es a mí me parece un trabajo genial. Yo te tengo que felicitar de eso y me parece una de las conferencias que más me ha gustado, las que he podido escuchar. Te agradezco mucho en realidad por compartir ese conocimiento. Francisco, antes de darle la palabra a Francisco, una pequeña consideración para Jesús y pues Jorge y que me apoyen o no me apoyen. Pero es que los españoles tenían como, ¿cómo diría? Como vicio, digámoslo así, que querían escribir absolutamente todo y registrarlo absolutamente todo. Porque a través de esos registros se defendían de las visitas que les hacían desde España. Entonces, esa historia, pues, aunque sea una historia, como toda historia, sesgada porque necesariamente obedece también al punto de vista del que habla, el punto de vista del emisor, de todas formas no es tan amañada ni tan sesgada como de pronto Diana lo quiso dar a entender. Francisco, por favor, la palabra y vamos cerrando, pues. Francisco, abre el micrófono. Tiene la mano levantada, pero no. Francisco escribió algo acá que Diana lo tiene que haber leído, pero pues estaba esperando que Francisco intervenga. Y no, Jesús, los españoles registraban todo como hacemos nosotros ahora también. Pues yo creo que ha sido como una herramienta, lo que digo yo, la teoría nos ha servido para aprender tal vez a rescatarnos. Y bueno, los documentos, antes, ese archivo, pues, el archivo claro, nuestro es un archivo bastante solvente. Dicen los abogados, si no está escrito, no tiene ninguna validez, pero bueno, sí sabemos que la palabra tiene validez, la voz tiene validez, en este caso empieza la tradición oral a tomar importancia. Sí quisiera como hacer unas dos aclaraciones antes de terminar. Jonathan, muchas gracias por ese llamado a ojo con Schopenhauer, suavecito. Y recuerdo que Schopenhauer nos dice que la salida de este mundo de dolor la encontramos en la puerta trasera, en quitarnos ese velo de malla del que nos hablaban los Vedas y encontrar en ese asombro por lo real, por la realidad, y encontrar en esa naturaleza como diosa del infinito que se nombran en los Upanishads de los Vedas. La naturaleza es la diosa del infinito. Encontrar en esa diosa del infinito una salida a este mundo de dolor. Entonces no sé si es romantizar en el mito de los mayores la representación o si es buscar en esos mayores y en esos sabedores ancestrales esa posibilidad de reflexión abstracta de la que nos habla Schopenhauer sobre ese principio de causalidad en el cual el tiempo y el espacio son los que han permitido todas estas representaciones y que sin los dos principios de tiempo y espacio ninguna existiría.
Diana, Francisco hace una observación aquí, yo no sé si él quiere intervenir en ese orden, dice lo de cortar la lengua, lo había leído que lo hacían los peruanos a los huitotos en el Caquetá, ese ya es otro llamado de atención, pero Francisco finalmente no intervino, nos quedamos esperando su intervención y bueno, vamos cerrando, se nos acabó el tiempo, gracias Diana, creo que hemos disfrutado de tu conferencia y hemos participado bastante sobre lo que tú has registrado en tu primera etapa de investigación. Y bueno, gracias a las intervenciones y al acompañamiento de esta noche y que comience diciembre con toda su alegría. La semana entrante no vamos a tener filosofía en la ciudad, primero porque el día 8 es un día festivo y entonces el museo, la Casa Museo Guillermo León Valencia no está disponible, la plataforma no está disponible. Entonces el día 8 no tendremos conferencia y concluimos con un trabajo que van a presentar el 15 la directora de la Casa Museo Guillermo León Valencia con todos, con Yamil Steven y con otra compañera sobre también unos avances de investigación, creo, ¿no, Jesús? Creo que está más, o Guillermo está más empapado del asunto. Sobre el Valle del Ortigal. Entonces, bueno, buenas noches a todos. Gracias, Diana. Felicitaciones y feliz noche.